Imagínense que tiene enfrente a un colega empresario que le dice: a mí lo de la RC no me convence, me parece que no agrega valor. ¿Cómo le cambiaría esa creencia al colega? Pues se lo haría tratando de apelar a su sentido de empresarial, de optimizar las utilidades. Nosotros hemos encontrado, este país es un país a donde se produce mucho café. Nosotros hemos encontrado en el cultivo del café, por ejemplo, que el cumplimiento de prácticas de responsabilidad social en las fincas de café permiten el obtener un precio mayor por el café. Hay compañías como Starbucks, que son pues empresas enormes, quizás la compradora de café más grande de los Estados Unidos, que vienen a El Salvador y no solo inspeccionan la calidad del grano, la calidad del café, digamos, del producto, sino que se introducen también, se penetran en las haciendas y en las fincas para ver el tipo de condiciones en las que viven nuestros campesinos, para ver el tipo de servicios médicos que ellos tienen acceso, para ver los salarios que se pagan. Y ya hay un movimiento a nivel mundial, algunos le llaman fair trade, ¿verdad? Comercio justo, que pues busca la competitividad y la valorización de estas prácticas, de tal manera que el productor que se apegue a ellas reciba un mejor precio. Entonces, nuevamente, no apelamos al imperativo moral, apelamos al imperativo estratégico. Exacto. Bueno, la última, agradeciéndole su Claro, con tiempo, mucho sé que gusto. estaban en las vísperas de un evento. ¿Hacia dónde ve el futuro de esta temática en América Latina? Bueno, lo veo como una cosa que entra y se introduce, digamos, en la América Latina, primero con las grandes multinacionales, que se manejan pues en una forma mucho más sofisticada, que ya tienen exigencias de parte de sus sociedades para este tipo de manejo, y que ya han creado prácticas que para ellos es la única forma de trabajar, ¿verdad? Pero después, a medida que avanza este concepto de la globalización, que nuestros mercados se abren, que ya somos productores para un mercado mundial, se hace sentir que esta no es una opción, sino que es una necesidad, y que quien mejor la entienda, mejor la domine, mejor la practique, pues va a tener ciertas ventajas competitivas. Entonces, la agenda latinoamericana es básicamente la de buscar la competitividad a través de estas prácticas. Ya no solo en la empresa misma, sino que en la cadena de valores de la empresa, ¿verdad? Lo que hace Starbucks es que no es que ellos cumplen prácticas de responsabilidad social, sino que buscan que sus proveedores cumplan esas prácticas. Y así para atrás con la cadena social, ¿verdad? El transporte que se usa, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el futuro, creo yo, de la responsabilidad social en América Latina, que en determinado momento deja de ser una práctica empresarial, se vuelve una práctica sectorial, ya no es tal finca de café, sino que es la industria del Exacto. café del país, no es tal hacienda de azúcar, sino que es el sector azucarero del país, ¿verdad? Y luego los países mismos adquieren una viñeta, digamos, una marca de competitividad que les sirve muchísimo, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, Costa Rica ha sido muy exitoso en vender precisamente el tema ambiental para promover el turismo, ¿verdad? Entonces, los países, a su vez, pueden sacar ventaja competitiva de estas prácticas.